Muy buenas, chiquitines, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues yo bien, como siempre. Y porque lo ponía aquí, porque si no... Buenas noches, campeones, ¿cómo estáis? Qué bien, qué bien, qué buen ambiente hay en el chat, amigos, qué buen ambiente, qué bueno, en serio, me encanta ver cómo os saludáis entre vosotros, como si esto fuera, tú imagínate, pues un patio de vecinos. Y que todos nos conocemos y hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ey, tú, que te he saludado, oye, tú, pa, pim, pum. Me encanta, de verdad. Sois majísimos, me encanta veros así, con esta disposición, con este saber estar, con este saber hacer, como dicen en francés, le savoir-faire, y esto es lo que estáis haciendo. Y me encanta. Fina, buenas noches, la tenemos aquí, dice hola guapos, guapa tú. Más que nosotros, bueno, más que yo seguro, porque yo de chico era feo y de mayor ya ni te cuento. Buenas noches, ¿cómo estáis, chiquitines? Está la cosa apretada, ¿verdad, chicos? Está la cosa muy apretada, muy apretada. Estamos ya muy hasta las narices, sinceramente, estamos muy hasta las narices de todo. Y parece que esto no se termina. Que esto no se acaba, que esto no se termina. Parece que esto va a tardar más que la leche. Pero también os digo una cosa. La sociedad nos ha acostumbrado a que todo ha de ser ya, rápido, venga, pim, pam, pum, pum. Y la política es lenta, al igual que la justicia es muy lenta, todo es muy lento, todo es muy lento. Y hay que tener fe y paciencia, ya está. O sea, yo la fe no la pierdo. Yo... ¿Qué queréis que os diga? Busco información y sé que estáis esperando esa información. Hoy he subido dos vídeos, por si no estáis enterados. He subido dos vídeos. Vamos a seguir trabajando. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Y ya está. O sea, vamos a seguir trabajando, que es lo que nos toca en este caso. Y es lo que debemos de hacer. Y sobre todo, hacer lo que estáis haciendo ahí en el chat. Claro que sí, que es estar en una comunidad, y que esta comunidad yo tengo el gusto y el privilegio de compartir con vosotros. Para mí es más de lo que yo esperaba, más de lo que yo quería hacer en este mundo, ¿no? Me voy a poner melancólico. Bueno, dicho esto, dicho esto, chiquitines, buenas noches a todos. ¿Estáis bien, no? Bueno, eso es importante, que estéis bien. Vamos a ir con las noticias. Lobo Ibero dice, el placer es nuestro, Rafa. Bueno, a mí me gustaría un día quedar con el máximo de personas que estáis en el chat, conoceros personalmente y poneros cara. Igual esto es difícil porque alguno pues vive lejos, otro no se puede desplazar, pero no sé, buscar un momento, una oportunidad para eso, para poder veros, poder conoceros, Dice Juan Antonio Contreras, ¿nos vas a contar algo de Trump? De momento estamos con este tema, estamos con el tema nacional y yo creo que es importante. Esto no quita que sí voy a hablar de Trump. Dice May 5, dice, lo siento Rafa, me estoy pintando la suya. Dice Rupert Moon, una quedada en condiciones. Sí, sería bonito hacer una quedada en condiciones. No sé para cuándo, no sé para cuándo. Y vamos a hacer una en diciembre con Alba, pero al final, en noviembre, Por tiempos no vamos a poder, No vamos a poder, pero bueno, hacer otra quedada en otro momento, hacer varias, hacer una quedada cultural, una quedada del Tribuno... Hacer cositas, no sé, porque yo creo sinceramente que cuanto más cerca y más unidos estemos unos con otros, yo creo que es bastante mejor. Lo mejor. Dice Eduardo Conde, ¿por qué llevas barba? Pues mira, la llevo desde los 30 años, más o menos. Dice, tienes que venir a Alemania y soy del PP, dice Nala. Bienvenida. Sin problema. Dice, venga, así vamos todos. Anda, que Que Fina nos apunta un bombardeo, ¿eh? Anda que no te gusta a ti, ¿eh? Fina, anda que no, anda que no. Bueno, pues nada, tienes que venir a Alemania y soy del PP. Que sepas que yo no soy del PP. Yo he votado a Vox y lo voy a seguir votando. Pero siéntete cómoda, adelante y estás en tu casa, ¿eh? Al contrario, aquí puede haber gente de todas las ideologías y de todos los gustos políticos. Otra cosa es que a mí me guste un mandatario, un político, pero yo no cargo contra las personas, ¿eh? Al contrario, son personas públicas. Bueno, vamos al lío, chicos. Dice el Consell para la República, ¿eh? Votará si Puigdemont debe bloquear la investidura de Sánchez. Ya empezamos con las tonterías. ¿Os acordáis la Yolandita con el Puchi y el otro, ¿no? Los que están allí en el Waterloo. Dice, chicos, es que la publicidad salta y no sabemos aún cómo controlarla. Sí, sí, ¿vale? Abel Crip, yo soy hispanista. Bienvenido, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Queda de todos en Egipto. Pues os va a salir barato, barato. Bueno, eso sí, os pediría por favor que la gente, sea quien sea y la ideología que tenga y estén en el canal, respetémonos. Porque ante todo, somos personas. Y os puedo asegurar que tenemos más cosas en común que diferencias. Os lo puedo asegurar, os lo puedo asegurar. Bueno, vamos para allá. Seguimos con la noticia. ¿Os parece bien? Venga. En pleno proceso de reorganización interna, en la que algunos de los afiliados llegaron a acusar al presidente del Consell per la República, y ojo que esto es verdad, Carlos Puigdemont, de ejercer nula democracia interna, el 1% de los miembros del Consejo han avalado una consulta telemática para decidir si Carlos Puigdemont y los partidos independentistas deben bloquear la investidura del próximo presidente del gobierno. Os digo una cosa, hay un número bastante bueno que no quieren que Puigdemont le diga sí a Sánchez. Quieren castigarlo. Quieren castigarlo. La pregunta la ha impulsado uno de los afiliados del Consejo, cuya identidad no ha trascendido ni se ha revelado, y se someterá a votación entre los días 17 y 23 de octubre. Y tendrán derecho a voto todos los inscritos en el organismo. Y ahora pregunta, ¿el Consejo de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español? Dice, por parte de los partidos independentistas catalanes. Dice, indica la pregunta que deberán responder los afiliados según figura en el boletín del Consejo. Este texto se registró el pasado 31 de julio, antes de toda esta pantomima y circo, y ha obtenido un total de 1.064 avales suficientes para que prospere y se someta a votación entre los afiliados. Liderado desde Bélgica, el señor Pucci, el Consejo por la República tiene por labor difundir el proceso soberanista en el exterior y está formado por la Asamblea de Representantes, que es como una especie de parlamento paralelo, y el propio gobierno del Consejo. Este Consejo de la República está sumido en un proceso de reorganización interna impulsada por Puigdemont. ¿Qué quiere decir esto? Esos afiliados que están en Cataluña y pagan, no ven bien que haya un Consejo de la República allí, en Waterloo. Y están diciendo, oye, vale, sí, que no queremos que lo metan en la cárcel. Vale, sí, que el tío le ha echado huevos. Vale, sí, pero hay una desconexión total de los afiliados con ese Consejo de la República, de ese Consejo de la República, en el que Puigdemont está reestructurando. ¿Pero cómo está reestructurando? Está reestructurando barriendo para adentro. no para afuera, está barriendo para adentro. Con lo cual, decisiones importantes se tendrán en cuenta y se llevarán a cabo y se tomarán desde Waterloo. Claro, el afiliado de aquí está diciendo, oye, ¿este tío qué hace? Porque este tío está allí, nosotros estamos aquí sufriendo lo que el gobierno de Sánchez o las peticiones que tengan los independentistas. Es decir, yo ahora me estoy poniendo en la piel de ese afiliado. Claro, y no ven con buenos ojos todo lo que está pasando. ¿En qué se transforma esto? Se transforma en que le pueden decir, Puchi, que no. También os digo que no es lo que puede ocurrir al 100%. También os lo digo. Pero es una posibilidad. Por lo menos esos afiliados que están dentro de ese partido político quieren hacerse escuchar. ¿Cuál es el sentir del independentista si nos vamos directamente? ¿Dónde? Al 11 de septiembre. La Diada de Cataluña. ¿Qué ha ocurrido? Nefasto. Han intentado en los medios sacar una imagen donde se veía mucha gente, pero claro, muy cuadriculado, muy así, ¿no? Muy enfocado. Pero luego la gente que ha estado allí, por ejemplo, mi amigo, el Kake Minuesa, estaba allí, estuve viendo un vídeo suyo y, bueno, pues no había nadie. Eran 4 gatos que llenaban una placita y poco más. ¿Por qué? Porque hay un descontento. Incluso la gente que asistió al evento del 11 de septiembre, correcto, Rupert Moon, planos, trampa, estás en lo cierto. Incluso los que acudieron a la Plaza de España, que la han bautizado no sé cómo, ni quiero saberlo, porque siempre va a ser la Plaza de España, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Hay un vídeo de Kake Minuesa que os lo recomiendo, que lo veáis. Lo buscáis y lo veis. Y vais a flipar. Por otro lado, vemos que Pedro Sánchez ahora tiene que empezar su cruzada personal. Ahora tiene que ganarse los votos de verdad. Déjate de darte abrazos con la Yolandita, déjate de darte abrazos con el Puchi, déjate. Ahora va a tener que trabajar de verdad. Que no es lo que ha hecho. Lo que ha hecho ha sido bla, bla, bla. Sacar pecho como un palomo, como un pavo y ya está. Ahora va a tener que entrar. Pero si habéis visto las noticias que os he dado hoy, precisamente hoy, ahí os lo digo muy claro, no hay nada de cierto. Porque esto es como, dije el otro día, como el Black Friday, ¿no? Oferta. Pues venga, yo voy a pedir todo. El coche, el apartamento, el viaje al Caribe. Quiero que mi suegra regalarle un petardo y que le explote en la oreja. Yo qué sé, cualquier cosa. No sé. X. Y luego viene la realidad. Y la realidad la he contado hoy. La realidad es que todo lo que tengan que hacer es dentro del marco de la Constitución. Algunos, y esto quiero aclararlo, y es importante que os lo aclare. Algunos me habéis dicho, Rafa, pero es que se ha saltado la Constitución. A ver, sí, se la ha saltado. ¿Cuántas veces? Una. Lo demás han sido decretos ley y son temas políticos. Políticos, no son constitucionales, no son temas que vayan en contra de la Constitución. ¿Él puede declarar un estado de alarma? Sí. ¿Él puede declarar un confinamiento obligado? No. Es decir, decimos la verdad a medias. ¿Puede declarar un estado de alarma? Lo ha hecho. ¿Ha sido inconstitucional? No. Lo que ha sido inconstitucional, perdón, Ha sido el confinamiento el que nos ha metido. Fue ilegal. ¿Tú puedes hacer un estado de alarma? Pues coño, lo hizo. No es que sí puede, es que lo hizo. Lo que no puedes hacer es prohibir la libre circulación. No, y la prohibió. La prohibió. Y eso es lo que era inconstitucional. Lo que pasa es que escuchamos la noticia y decimos las verdades a medias. ¿Vale? ¿Él podía decretar un estado? Sí. ¿En ese estado de alarma se puede confinar a la gente? No. Libre circulación. Y eso fue un poco esa persecución que tuvimos en las comunidades autónomas. ¿Ha hecho más en contra de la Constitución? No. ¿Por qué? Porque no le ha hecho falta tocar la Constitución. Porque él sabía... A ver, eso lo firmó el rey. El rey no se puede oponer a una medida política. El rey se puede oponer a una medida anticonstitucional, querido Biancor, ¿vale? Porque llevas aquí mucho tiempo y yo veo las trazas, que no digo que sean malas, pero las trazas que llevas y no son ni buenas ni malas, pero yo te voy pillando el sentido desde hace tiempo, ¿vale? Y te lo voy a decir. El rey no es malo. El rey tiene que hacer lo que dice la Constitución. ¿Vale? Es lo que ha de hacer el rey. Otra cosa es que... Entonces, sí ha firmado cosas ilegales. El confinamiento no lo firmó el rey. Confinamiento obligatorio, demuéstrame que lo haya firmado el rey. Es una medida dentro de un estado de alarma. Por cuestiones sanitarias. Tú fíjate, cómo rebuscaron el rizo y fueron por cuestiones sanitarias. Nada más. ¿Eso fue inconstitucional? Sí, lo fue. ¿Lo firmó el rey? No. Porque si tú ya tienes un estado de alarma, porque se ha de cerrar el país, las fronteras, los puertos, las carreteras, porque hay un bicho que está rondando por ahí, o eso es lo que nos han contado, ¿vale? Dentro de ese estado de alarma se toman unas medidas. La mascarilla, el cierre perimetral, cortar la libre circulación. Esas son las medidas que tomaron. ¿Fueron legales? No. No. O sea, al rey lo que es del rey y al César lo que es del César. A Sánchez lo que es de Sánchez. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Y yo os lo voy a contar porque veo que hay ciertas dudas y ante la duda hay que dar la explicación pertinente y yo encantado de explicaros las cosas. En muchos canales, ¿vale? En muchos canales, de una forma, y no lo hacen malintencionadamente, de una forma general, hablan de cosas que por norma general son medias verdades. El estado de alarma fue ilegal. No fue ilegal. Fue ilegal el encierro que nos hicieron. Eso es lo que fue ilegal. El Estado no se ha denunciado el estado de alarma. No se ha denunciado nada. Se denunció el cierre perimetral, todas las medidas que se tomaron, y eso es lo que ha sido, que no ha estado bien. Porque no se hizo bien. Se hizo todo lo mal que se supo. O sea, se denunciaron las medidas, exacto. Fina, mira, Fina, si es que me ayuda mucho esta mujer. Claro que sí. Correcto. Se denunciaron las medidas. ¿Qué hicieron la policía? Devolver las multas, quitar las multas, denuncias que se hicieron, lo otro, tal cual, el vecino que denuncia al otro. Entonces, el problema de todo esto, chicos... Claro, esto es efectivamente, Platino, menos mal que alguien sabe de la Constitución. Y tú sí sabes, Platino, yo sé que tú sabes. Pero el estado de alarma no es ilegal. Un estado de alarma es un estado de alarma, ya lo dice la cosa, alarma. Alarma, ya está. ¿Vale? un estado de excepción ya no hay libre circulación. Un estado de excepción ya se toman otro tipo de medidas y ha sido un estado de alarma encubierto en un estado de excepción. Eso sí, lo ha afirmado el rey, las denuncias de las medidas. No. Entonces lo que fue ilegal fue el confinamiento. Correcto. Y las medidas que se tomaron, la policía denunciándote, parándote por la calle, mandándote a tu casa, eso es lo que fue ilegal. Eso es lo que fue ilegal. Pero el estado de alarma se tomó la medida, la podía haber tomado el mismísimo Santiago Abascal, el mismísimo Feijóo, el mismísimo Pablo Iglesias, quien sea, la princesita de Ciudadanos, si hubiesen gobernado. ¿Vale? Entonces decretan un estado de alarma por una alerta sanitaria. Un estado de alarma se puede decretar por temas que afecten a la población de una nación. Es para proteger. Y entonces empiezan a tomar medidas para que el bicho pues, no se expanda, o eso es lo que nos han dicho, o si hay un acto o varios actos en un país o en una comunidad autónoma o una ciudad, se puede decretar estado de alarma incluso por zonas. Imagínate, pues que hay una catástrofe, es un estado de alarma también, una catástrofe. Entonces eso es legal. El rey lo firmó, por supuesto, claro, es que lo tiene que firmar. Lo que no voy a entrar es si lo del bicho es verdad, no es verdad, yo eso no voy a entrar ahí, a mí no, eso no me complicáis la vida. Hablamos de hechos políticos. Todo lo demás no tiene nada que ver. Entonces... Claro, sin faltarle el respeto a nadie, ni hacer nada fuera de lo... O sea, lo digo noblemente, lo digo noblemente. En algunos sitios, pues dicen las verdades a medias. Y entonces dicen, el estado de alarma fue ilegal. No, fueron las medidas del estado de alarma. Es que es inconstitucional. No, fue constitucional. Es que el rey lo ha firmado. Sí, el estado de alarma sí. Las medidas no. Las medidas las firmó el ministro de Sanidad y el presidente del gobierno. ¿Está? Son medidas de prevención contra un acto. ¿Está? O un hecho. Ejemplo, otro estado de alarma en La Palma. Un estado de alarma en La Palma, con el volcán. ¿No os habéis enterado? Ah, que eso no lo dice nadie en ningún canal. Anda, qué curioso. Eso no lo dice nadie. Se pueden decretar estados de alarma en lugares localizados por una catástrofe, por un hecho concreto. Claro. Y se termina el estado de alarma cuando el gobierno piensa... claro... Es más, Zapatero, correcto. Zapatero dictó estado de alarma por las huelgas de los controladores aéreos. ¿Os enterasteis? ¿A que no? Es más, el ZP estaba en Venezuela o en no sé dónde, estaba por ahí. Y aquí estaba Rubalcaba, que fue el que tomó las riendas del estado de alarma. No fue ni el presidente del gobierno. ¿Que lo tuvo que firmar el rey? Pues claro, lo tuvo que firmar el rey. Porque esto se estaba descontrolando. ¿Vale? Por terrorismo, muy bien, Nelo, claro, por muchas cosas. Entonces, cuando se oye por ahí, se oyen cosas a medias. Y ojo, que no lo digo por hacerle daño a nadie, sino que luego lo ves y dices, madre mía, esto lo oye la gente y luego la gente lo transmite así. Y no es así. Es parte así, es parte. No del todo, pero es parte así. Bueno, vamos con otra noticia, si os parece bien. Porque Yolanda y Pedro, la Jolly and Peter, se dan el mes de octubre para pactar un acuerdo de gobierno. Lo primero que le pide la Yolandi es que la ministra de Igualdad, o no da, que vuelva a ser ministra. Yo dudo mucho que Sánchez pase por ahí. porque le ha traído a la ruina a su gobierno, las críticas del sí es sí. Pero bueno, esto es lo que digo yo, porque luego a la práctica no ha pasado nada, ha crecido un escaño. O sea, los medios también dicen, uy, eso puede ser que impida el pacto. No, estos dos se han juntado porque saben que lo que quieren es la foto. Y la foto es lo que hace que tú pienses que ya está todo hecho. Ya se han juntado. Me cachis en los mengues. Esto ya está pactado. Y me cachis y ya está todo pactado. ¿Eh? Venga, vamos a ver la foto. Ahí la tienes. Venga, ahí tienes la foto. Ya está. Ya como se han hecho la foto estos dos, me cachis en la mar, ya no hay nada que hacer. Error. Estos se están haciendo una foto. Y se dan hasta octubre. Se dan hasta octubre. Hasta octubre. Final de octubre, ¿eh? Oye, ¿y si lo alargamos más? No. Jolly, que no se puede. No se puede. No se puede. El jefe del equipo negociador de Sumar, Nacho Álvarez, indicó en el patio del Congreso tras la reunión y fuente del PSOE que confirmaron a Servimedia el plazo de... ¿Cuál era el plazo? Hasta el 17 o no sé cuántos de octubre. Todo el mes. Un gobierno útil es un gobierno ambicioso que tenga un programa ambicioso, estableció, atestiguando diferencias importantes, bla, 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 bla. Pero eso sí, Peter, Antonio, readmíteme a la Yolandi. No, a la Yolandi no, a la Irene. La Yolandi es esta. Y a la Irene me la metes otra vez, métemela. Pídeme una, marchando. Pídeme una, ¿vale? Y venga, y tírale para adelante. ¿Vale? Una de Irene Montero. Y el PSOE le ha dicho... No sé yo, ¿eh? Despacio. Tranquilos. Vamos a ver si en todo este mes nos apañamos. Y ahora te voy a decir yo el por qué todo este mes. Porque es el plazo que tiene con el Pucci. Y no le dirá, no, Yolanda, no pacto contigo. Le dirá, es que me han dejado tirado los Puchis. Los Puchis de Pence me han dejado tirado. No podemos hacer nada. Y no le dirá un no, sino le dirá que el no lo han dicho los otros, los de allí, aquellos de allí, han dicho no. Si es que es muy viejo Sánchez, algo más mayor que yo, par de años, nada más. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Bueno, aquí se han dado pues filetes, besos, abrazos, fijar líneas rojas. Esto sí, ¿eh? También el secretario de Estado de Derechos Sociales insistió en que hay discrepancias y trabajo, yo no sé con esta gente dónde trabaja, por hacer menos todavía, en materia social y laboral, respecto a la reforma laboral que amadrinó Díaz. No apadrinó, amadrinó. ¿Pero eso qué mierda es? ¿Amadrinar? Vale. ¿Han dejado asignaturas pendientes? Todas. Que ahora Sumar quiere incorporar en el acuerdo de gobierno como una regularización del despido que no vincule a causas jurídicas objetivas. Escúchame. Pedro, ¿dónde está la...? Ahí está la cámara. ¡Pedro! 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 ¡Oh! 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 Que todo esto es un rollo. Si esto no van a dar palo al agua. Lo único que van a es liarla. ¿Tú quieres que te la líen otra vez? Pues déjalos. Admite a la Irenita. Le montas otro chiringuito. Que tenemos a Pablo Iglesias en la sombra. Está detrás de ella. Sí, o delante, bueno, no sé. Y sigue. Pedro, que ya te la ha liado con lo del rollo este del chi, pues te la ha liado. Porque ahora han soltado a unos cuantos que les quedaban 5 años, y los van a soltar en estos meses. 5 años, ¿eh? Y se van a cruzar pues con esas personas que le hicieron ese daño. Pero bueno, no, escúchame, Pedro. Tú sigue mareando con el Pucci, porque el Pucci no sabe ni dónde tiene los gallumbos. No sabe si se los ha dejado en la mesita de noche. No sabe nada. Angelito, Angelet, ¿eh? Pobrecito, pobrecito. Ay, señor. Qué cosas. Está el patio revuelto, señores. Está el patio revuelto. La cosa suena raro. Ah, claro, no se puede tener un golpe hasta que no se dé. Si el rey lo hubiera actuado, sí le tacharían de golpista. Claro, el rey ha hecho lo que tenía que hacer. Ya lo leí aquí el otro día. No, hoy os he dejado hasta el escrito de la Casa Real. O sea, cómo han actuado en consecuencia con los artículos de la Constitución y cuáles son... porque, ojo, lo que está haciendo el rey entra a la Constitución. Entonces pedimos que se cumpla la Constitución. ¿Qué va a hacer el rey? No la va a cumplir el que tiene que cuidarla. Venga, hombre, no da ejemplo. Entonces, estoy viendo muchas cosas por ahí, y de verdad, calmaros, chicos. Hay mucha crispación. Tranquilos. Lo que tenga que ser, nos lo vamos a comer con patatas. Pero no seamos tan reaccionarios antes de que saber el dato. El dato mata relato. Y esto es lo que os ha pasado a algunos y a otros no. Los fanatismos no nos llevan a buen sitio nunca, dice Fina. Hacedle caso. Dato mata relato. Golpe de Estado, no amenaza al rey, bla, 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 ya no te quiero, porque has propuesto a Sánchez. Léete lo que ha escrito la Casa Real. Y ha hecho procedimiento constitucional. Tú no vas de presidente, para te toca a ti. Ya está. Y si el rey no lo ve claro, puede convocar hasta un tercer candidato. Y todos los candidatos uno a uno. Pero lo habitual es que se convoque al primero y al segundo. Porque uno trae sus apoyos y el otro trae los suyos. Pedro Sánchez no tiene los 178 apoyos, olvídate, no los tiene. PNV ya le ha dicho que no. Y no van a hablar más del tema. Han dicho no, fuera. 6 escaños menos. 172. Coalición Canaria no sabe lo que va a hacer. Eso, 176, perdón. 176 a 172, no me acuerdo. No tiene 100... No tiene 108, pero tiene menos que el PP. Y ahí lo tienes. Vuelta a conspirar. Tío Antonio, ¿me lo estás diciendo a mí? Aclárame esto. No, es para saber si te tengo que contestar o no te tengo que contestar. No tiene 178. A ver, vamos a ver cuántos tiene, porque lo tenía por aquí apuntado. 176 votos a favor. O 178. ¿Cuántos? El PSOE, o sea, el PP tiene 172. Y el PP, o sea, y el PSOE tiene 176. He dicho 178, ¿no? Son 176. Vale, pues son 176. 177 por el voto nulo. No. Bueno, lo podemos mirar aquí, lo podemos mirar. ¿Cómo está el Congreso? A ver. Es que ahora, ahí ya me baila uno, 172, 176, correcto. ¿Ves lo que he dicho? He dicho 178, me he equivocado, pero aquí tengo 176, 172. Vale, correcto. A ver, tío Antonio, ¿me puedes contestar? Tengo tu mensaje aquí fijado, ¿vale? Contéstame. Si no, te tendré que bloquear, ¿vale? Gracias. Pedro Sánchez puede gobernar con mayoría simple. No tiene mayoría simple. ¿Cómo va a gobernar con mayoría simple? No la va a tener. Su partido es mayoría. O sea, hay dos mayorías. La simple y la absoluta, ¿no? Vale. Ah, vale. Que no está diciendo a malas, vale. No está hablando de ti, vale, perdón. Es que, no sé, Vale. Bueno, chicos, da igual los escaños que tenga uno, los que tenga el otro. Pero lo que no está claro es el voto, ese voto que le puede dar PNV. Ya no lo tiene tan claro. Luego hay Coalición Canaria, está bailando de un lado para otro. Yo no sé ese partido qué es lo que piensa, pero bueno, no les han dado nada y encima dice que ellos están abiertos a pactar o con unos o con otros. Bueno, tú sopesa lo que te han dado, ¿eh? Dice, Sánchez dará lo que sea el PNV. No es que esté pidiendo el PNV. Es que la jugada no es que estén pidiendo 231 de 300. No es que estén pidiendo. No. Es que no se quieren ver involucrado en un grupo progre, porque ellos pueden perder muchas más cosas. Ahora mismo Bildu se los puede comer con patatas. O sea, no es que PNV esté pidiendo. No se trata de pedir. Se trata de la imagen propia del partido, lo que está diciendo la gente de forma interna. Esta gente, sí, van a pedir cosas para el País Vasco, pero ya las tienen todas. ¿Qué más van a pedir? ¿Que pongan 7 aeropuertos en Bilbao y 7 en San Sebastián? No lo veo rentable, ¿eh? Porque se van a hartar de pistas. O sea, ya no es la petición que ellos tengan, sino es el problema interno que hay. Lo mismo que le está pasando al Pucci. No es lo que pidan ellos ya, sino es el problema interno que les está ocasionando. Y a diferencia de Sánchez, estos partidos tienen algo que Sánchez no tiene, que es rendir cuentas a sus socios, es decir, a sus afiliados. Cuidado. PNV desaparecerá. Ese es el riesgo que están corriendo ahora mismo. PNV muere si pacta con Sánchez. Ese es el problema. PNV puede ser borrado por Bildu y lo saben. Los empresarios vascos presionan al PNV. No quieren a Bildu. Correcto. ¿Entendéis ahora por dónde van los tiros? No es que el PNV haya pedido queremos que nos lleves el mar a Vitoria. Tío, no, el mar no. Te voy a poner una universidad para que veas que el mar no llega. ¿Vale? Eso es distinto. Claro, PNV es derechas. Claro que sí. Mira, Fina, pobrecita, dice, chicos, somos casi 1000 personas en directo. Vamos a ayudar al canal con un buen like. Venga, hacerle caso a nuestra amiga Fina, ¿eh? Claro, manda al electorado. Correcto. Sigue apostando que PNV y Bildu darán su... Pero si ya han dicho que no se los van a dar. Pero bueno, 221 de 300. ¿Tú crees que sí? Pues venga, vale. Venga. No pasa nada. PNV tiene 6 diputados. 6 diputados. Tiene 6 diputados. Y estoy 78. Claro, no. Son Perdón, antes la hemos liado parda. Mira, el PP tiene 172 escaños y el PSOE han sido 178, no 176. 178. ¿Vale? El escaño que le podían dar por los votos nulos o no sé qué, no sé cuánto, en fin, un escaño, se lo tenían que quitar a otro partido, evidentemente. Pero se ha quedado tal cual como está. Tiene 5. Yo pensaba que eran 6, ¿eh? Yo creo que son 6, ¿no? Mi like, 583, Wikimami. Buenas noches. A ver si escribes más, que no te veo, ¿eh? Te veo poco, ¿eh? Sé que estás, pero te veo poco. Saludos. En fin, chicos, llevamos 44 minutos, estoy harto, quiero descansar y vosotros estaréis harto de mí, pobrecitos, ¿eh? En fin. Pues nada, chiquitines, ¿se rifan llaves? No, ya hemos dado esta tacada, hemos dado ya las llaves que teníamos que dar, chicos. Y próximamente daremos más, ¿eh? Daremos más, porque aquí hay gente que se lo merece. Dice, PSOE tiene 178, o no, PSOE no tiene 178, es lo que suman todos los que han votado en contra de Feijóo. 178 votos, ¿vale? No es que sean suyos. Ahora esos tiene que confirmar que están con él. Y ya el barco se está hundiendo. Además, PNV ya lo ha dicho, que ellos no iban a votar a Feijóo porque Vox estaba apoyando a Feijóo. Y eso les iba a traer repercusiones. Ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Machacar a Vox. Y ahí tenemos que estar apoyando a Vox. Los que somos votantes, pues ya está, ¿eh? Mr. Barquitos 21. Si llevas aquí 4 días, ¿cómo pides una llave? En serio. Yo no te he visto nunca. Que me lleves viendo mucho tiempo puede ser, no te lo discuto, pero aquí en el chat llevas 4 días, amigo, ¿eh? No sería justo, porque aquí hay gente mucho más antigua, ¿eh? Por ejemplo, tienes a Miguela, tienes a Amparo, tienes a bueno, Nelo ya es llave, no sé, aquí a Susana Blanco, que lleva mucho tiempo, Carlos Torre también lleva mucho tiempo. Latino Despierto lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Tú crees que...? No, ¿verdad? PNV 5 escaños. Vale, pues 5, me he equivocado. Tiene su valor. Ya llevan 2 horas en circulación. ¿El que lleva en circulación, Fina? Me he perdido. Tío Antonio, Vox, perfecto. Ahí. Chicos, me voy a ir, ¿vale? Los catalonios. Ah, son guapos los catalonios que ha hecho Fina, ¿eh? Dice, tranquilo, yo no quiero llave. No os preocupéis. Yo intento ser lo más justo posible con la audiencia. Y pronto, bueno, ya habéis tenido los que sois miembros, ya habéis visto que tenéis vídeos ahí para verlos y seguiremos con los vídeos de miembros, ¿vale? ¿Cascabas con ovnis? No, con ovnis no he cascado, ¿vale? Venga, ala, a tomar viento. ¿Te llamabas? No. Yo he tenido un canal de misterio y ahora tengo otro, con Fina. O sea, no me tengo que esconder. Pero con esa arrogancia, ala, al vino riaño, a tomar por saco, ¿eh? Yo no soy como Azucena, que hoy ha tenido un troll toda la tarde. Yo no. Yo a la primera no me lo pienso, porque no merece la pena ni un segundo, ¿eh? Bueno. En fin. En fin, chiquitines, nos vamos a ir el mundo UFO, efectivamente. Sí, pero hablaba de más cosas que del mundo ufológico, hablaba de bastantes más cosas. Soy un curioso. También hablo de motos, también hablo de egiptología y nadie me insulta por eso. Me podrían insultar. Oye, eres un motero de mierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaría bien que me dijeran eso. ¿Cuál es tu canal con Fina? Madre mía. ¿Cuál? ¿No sabéis cuál es? No, pero si aquí lo ponemos. Efectivamente, en busca de la verdad. El canal se llama Podcast Investigaciones. Y mañana creo que tenemos un programa. ¿Mañana qué coño es? De día. Hoy. ¿Era hoy o mañana? Fina, me he perdido. Me he perdido. Mañana, ¿no? Sí, ¿no? Aquí está, Angeloca lo ha puesto. Es mañana, porque hoy no. Fina, confírmame. Es mañana, a las 11. Bueno, así puedo estar yo esperando. Bueno, mira, os pongo esto que yo sé que os interesa. Si quieres disfrutar de este viaje, vente con nosotros al país de los faraones, a Egipto. Envíanos un correo a viajesegiptomania@gmail.com y podrás disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Menos mal que Big Marujo me dice algo. Menos mal, por favor. ¿Eh? Menos mal. Ya, es que lo estaba esperando. Por favor. Bueno, chicos, nos vamos a ir. Yo hoy estoy cansado. He tenido un día apretado, muy apretado. Ayer le cambié el aceite y el filtro a la moto. Ya la tengo a punto para estos próximos días que tengo que ir en moto. Para estos próximos días. Pues venga, nos vamos a ir. Te falta la caña de pescar. Pues sí. No estaba suscrito a podcast, ya sí, perfecto. Venga, a la cama. Sí, yo primero voy a beber algo fresquito. Creo que ahí tengo agua en la neverita. Voy a beber. Qué gustazo, ¿eh? Dice los faraones de los cogones. Pues claro que sí, claro. Por eso. ¿Eh? Claro que sí. Cómo me encanta beber agua fría. Pero no excesivamente fría, ni helada, ni del tiempo, sino ese frescor que te invita a beber más, ¿verdad que sí? Bueno, chiquitines, el puente va a llover. No, yo el puente no salgo, el puente estoy aquí. Besitos. No hay que ir a ningún sitio más. Amparo, hoy no. Hoy no. En su punto, correcto. Ese agua está en su punto, ahí está. Chiquitines, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y nos vemos mañana. Mañana estaremos otro poquito. ¿Os parece bien? Venga. Pues ahora, chiquitines, buenas noches, que descanséis. Y yo también voy a descansar un poquillo, que estoy cansadete. Mañana tengo que madrugar. Tengo día de gestiones y no precisamente en Jaén. Día de gestiones, tengo que estar para aquí, tengo que estar para allá. Qué horror, ¿eh? En fin, pero hay que hacerlo, ¿verdad, hijos? Hermanos, primos y cuñados. Bueno, hasta luego.